llévame con buen viento y tráeme con buen viento. A veces así no me das para comer, pero tráeme con vida, porque al venir yo con vida, volveré a reiniciar mi trabajo, volveré, porque sé que tengo que pescar para mi familia. Si tengo una caída, no voy a quedarme ahí, no tengo que levantarme y seguir, porque ese es el pescador es de raza, de conciencia, ¿no? De seguir a sacar adelante a su familia. Cuando hacemos esa pesca en altura, pues estamos expuestos a esos riesgos, ¿no? Inclusive yo he tenido una anécdota que estuve más o menos a la altura de las 120 millas. Cuando se malogra la embarcación a esas alturas del mar, pues uno se pone a pensar, ¿no? Hemos hecho una vela improvisada. Pues hemos demorado 16 días para llegar a tierra. Por esas cositas, uno a veces se salva, pero hay muchos pescadores que a veces no saben navegar así. No es, digamos, fácil, como muchas personas así en el puerto mismo, en el pueblo, dicen, ¿no? Ustedes van, botan los cordeles y pescan el pescado. Qué lindo sería. Diariamente nosotros nos gastamos un promedio de 150 soles. Tenemos que comprar desayuno, tenemos que gastar combustible, transporte, los pasajes, pagar chalana. Y a ver la casualidad que a veces llegamos y no encontramos la especie. Nos tenemos que regresar y nos quedamos endeudados para poder pagar al siguiente día o en próximas pescas que hay. Ese rollizo. Ese pescado es especial para ceviche. Ahorita estamos en el área de repoblamiento. Es una extensión de mar de 16 hectáreas donde se aprovechan recursos hidrobiológicos como el chanque, la lapa, el pulpo, el choro, todas las especies que se puedan encontrar, pero principalmente nosotros aprovechamos el manejo del recurso erizo. Esta área fue otorgada por el Ministerio de Producción, tiene sus permisos dados por el CAPI, ¿no? Y así mismo hemos hecho los diversos estudios para poder aprovechar esta área de la mejor manera. Le respetamos exclusivamente la talla mínima, por eso es que queremos esta zona, para que no haya depredación. Así como somos buenos pescadores, también hay malos pescadores que no quieren trabajar organizadamente, quieren estar en informalidad, pero eso, ¿a qué nos conviene? A que los acopiadores, los aficionados de productos, paguen lo que quieran. Porque si nosotros debíamos organizar, podemos pedir al gobierno, pues, ayudas o nexos para poder comercializar nuestros productos ya directamente. Hay ayuda, digo, pero tenemos que organizarnos primero. Cuando lo ven organizado, las ayudas van a venir. Nosotros tenemos una gran particularidad en la costa de Atico, que todo se repuebla de manera natural si es que lo empezamos a cuidar y preservar como es debido, sacando las tallas debidas, sacando en los tiempos que corresponden, a pesar de que el área a nosotros nos da la facultad de poder extraer en cualquier tiempo del año, pero así mismo nosotros tratamos de hacerlo en los tiempos que nos permiten las distintas veras. Bueno, tuve la suerte de participar en el concurso Pescador Cocinero 2016 y quedé en segundo puesto a nivel nacional. Que el conocimiento es lo más valioso que uno puede adquirir. Uno no termina de aprender hasta el día que se va, hasta el día que yo deje de pescar, porque uno es pescador acá hasta donde puede nomás, porque solo uno se da su jubilación. Cuando no hay también así un poco tristones, ¿no? Pero es la ley, pues, de la vida, pues, cuando hay ahí, cuando no hay, no hay, pues, pero que estos hemos cogido, este es nuestro trabajo y lo hacemos, ¿no? Con bastante claro, sentimiento y pasión, como... porque venimos también a cumplir como padres, ¿no? Nuestra faena diaria. Claro. Nosotros hacemos el sacrificio, ¿para qué? Para poder traer, como padres de familia, el pan a la casa. Cuando todos duermen, nosotros estamos laborando para llevar los productos de los pescados a las mesas populares. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.